This is it, the grand finals. Welcome, ladies and gentlemen, to doubles grand finals in the Iroh Saga from LCA. Get it? Octillerón tracks viniendo de winners. Contra Beth y Cecil viniendo de losers. Tenemos un equipo de Yoshi y Fox de parte de Beth y Cecil. Y un equipo de Zeros and Samus y Bowser de parte de Octi y Aaron. Viendo que no van a optar por el equipo de doble Bowser que usualmente usan para faltarle respeto a sus oponentes, pero que les trae bastante buenos resultados. Parece que tenemos un bad check. Ok, algo sucedió. ¿Qué pasó? Tal vez el team attack no está perdido. Muy bien, como recordamos en las nuevas reglas, tienes que estar todos pendientes a que las reglas estén bien colocadas. Debe de haber un ataque on, la pausa estar habilitada, o más bien no debe de estar habilitada. Y deben de tener 3 vidas y 8 minutos. Entonces vamos a revisar las reglas. Oh no, solamente que Goffrey no tenía su nombre correcto. Muy bien. Ahora sí, señores, vamos a empezar con el primer juego de este primer set de la gran final de dobles. De parte de Winners tienen Octi y Aaron Trax, así que si ganan este set, se llevarán el torneo de dobles. Pero para que Beth y Cecil ganen, tienen que llevarse el primer set, resetear la bracket y después ganar el segundo set. En caso de que haya un bracket reset, el que gane primero, el primero que gane 3 juegos, va a ser el torneo. Entonces, mucha suerte a ambos equipos. Vamos a iniciar con esto. Y bueno, ya iniciamos. Ahora mismo vemos como Octi está en unos números bastante rojos, mientras que Aaron está en el juego se va. Mientras que el equipo rojo está en números muy parejos, ambos en 65%. Y ambos dándole mucho daño a Aaron, que ahora está en los 90. Mucho cuidado, el equipo azul van a tener que cuidarse bastante si quieren ganar esto rápidamente. Y recordar que Octi tiene que ser. Así que, en mi opinión, mejor que los esto bastante rápido. Y lo más pronto posible. Pero bueno, Octi en números bastante rojos. Y ese upper de Beth va a ser suficiente para jugar con su primer vida. Esa fue la primera vida de este primer set. Más en esta gran final de dobles en general. Mucho cuidado, amigos. Pero cuidado, Aaron. Y tanto Aaron como Beth pierden su primer vida. Aaron con un jump y que hizo Beth. Pero fue suficiente también para acabar con la primera vida de Aaron. Así que. Mucho cuidado, hermano. Y eso es down near strength de parte de Yoshi tratando de lograr un kill break para Octi, tanto como para Aaron. No van a ser mamíferos, pero mientras Cecil conserve su arma, todo estará bien, ¿no? Y ahora ambos equipos con sus agarres. No logran conectar nada ya que cada miembro del equipo tenía a otro agarrado. ¡Wow! Eso fue suficiente para acabar con la segunda vida de Aaron. El jugador que estaba viéndose más sano al inicio de este juego ahora ha perdido 2 vidas. Y es el menos sano se ve en este momento, aunque esté en números blancos. Y cuidado, no va a ser suficiente para acabar con la primera vida de Cecil. Ahí se fue la segunda vida de Octi. El equipo rojo parece estar en control de la situación 100%. Cecil todavía tiene sus 3 vidas, aunque está en números bastante rojos. Pero siempre es bueno tener un jugador que conserve sus vidas, ya que así, si alguien pierde, puede robar. Esa es una mecánica exclusiva para dobles o en equipos. El robarle una vida al juego, a tu amigo o a tu compañero de equipo, significa que si ya perdiste 3 vidas y tu compañero tiene 2, puedes quitarle una y regresar al juego. Ahí se fue la última vida de Aaron. Esto parece ser un 5-stock, señores. ¡No! Va a ser un 4-stock. Lo lamento, amigos. Commentator's Curse. Salvo que Octi quiera hacer algo más y convertir eso en un 3-stock, tal vez. ¡Wow! ¡3-stock! Octi con el 2v1. Muy clutch. Quitándole 2 vidas al equipo rojo. No va a ser un 5-stock. Este se ve mucho mejor en el papel. Octi teniendo un muy buen juego al final. Desafortunadamente no pudo conservar sus vidas lo suficientemente intactas como para llegar con salud al final de este juego, ¿no? Y para que Aaron le robara una vida y ese strength de agarre a Mother va a ser suficiente para acabar con Octi. Cecil tratando de matar al joven y se acabó el juego. Pero bueno, ese significa que va a ser el primer juego para el equipo rojo de Beth y Cecil. Si quieren resetear el bracket tendrán que ganar 2 juegos más. Pineda intentándole la madre a todos. Pineda, eso es conducta antideportiva. Te vamos a banear, compadre. Stop. Pineda, what are you doing? Pineda, stop.
Anyway. Todos discutiendo qué van a hacer en este momento. Al parecer Cecil y Beth están teniendo una estrategia bastante buena. Opti tal vez quiera considerar ir con el equipo de doble Bowser. Tal vez funcionaría, pero quién sabe. El main de Opti es Serious Exams y le ha estado funcionando bastante bien este día. Ha quedado cuarto ya en el torneo de singles, por lo que podemos ver. Ok, parece que Opti se va a quedar igual. De hecho, todos los jugadores se van a quedar igual. Parece que vamos a irnos a Town and City. Veamos cómo funciona este segundo juego. Por ahora, el equipo va iniciando con la ventaja, por supuesto, dándole mucho daño a Opti, pero el equipo se está confundiendo, dándole mucho daño a Cecil, que es un jugador que más antes había visto en el juego pasado. Ahora está recibiendo mucho daño. Parece que la táctica funciona con el equipo azul. Va a dar muchos puntos porque Cecil fue quien conservó las vidas para que Beth pudiera atacar fácilmente. Ahora van a querer atacar a los dos al mismo tiempo, pienso yo, o dejar que Beth en un accidente le pegue a Cecil y haga el trabajo por ellos. Pero veamos cómo funciona su estrategia. Bowser es también un personaje que puede pegar bastante duro a cualquier otro, y Yoshi es relativamente ligero, por lo que puede acabar con su vida bastante rápido. Oumiaoumi también puede romperle su escudo, y ese Opti no va a ser suficiente para acabar con la vida de Cecil, desafortunadamente, pero ese Psyche y también el Opti de Opti va a ser suficiente para acabar con la primera vida de ambos jugadores en el equipo rojo. Pero ambos jugadores en el equipo azul están también en números bastante rojos, por lo que un buen upper de parte de Ben o un up smash también será suficiente. ¡Wow! Lo predije. Un up smash fue suficiente para acabar con la primera vida de Aaron y también con la primera vida de Opti. Esto está relativamente parejo ahora, aunque la ventaja porcentual la tiene el equipo azul, por supuesto, porque acaban de perder sus vidas, por lo que sus porcentajes están muy blancos todavía. Pero recordemos que el equipo rojo es muy bueno en lidiar daño. Es un downer de Yoshi, van a hacer mucho daño al otro equipo. Y cuidado con esos downbeats. No trates de poner tu escudo porque se va a romper. Bowser es muy pesado y te va a hacer mucho daño. Y si te rompe el escudo, considera tu vida perdida, salvo que tu compañero de equipo responda a tiempo y te salve. Ahí se fue la segunda vida de Cecil con un downbeat por parte de Aaron. Y ahí se fue la segunda vida de Aaron también. Y la segunda vida de Opti. Un spike. Muy bueno, pero fueron suficientes. Mucho cuidado, equipo. Ahorita estamos viendo un baño de sangre auténtico. Beth es el único que tiene todavía dos vidas. Un intento de down beat de parte de Aaron no va a ser suficiente. La plataforma estaba ahí para evitar que le pegara a Beth, pero está bastante claro que es lo que quieren hacer ahora: acabar con la segunda vida de Beth y lidiar mucho daño a Cecil para que, en caso de que tenga que robar vidas, Beth se quede con solo una. Y también números muy rojos. Cuidado, ahí se fue la segunda vida de Beth. Y ahora Cecil está en números bastante rojos. Tiene que esperar a que Beth se encargue. ¡Oh! ¡Un suicidio! Y no fue un Bowser Side de los buenos por parte de Aaron, desafortunadamente. Eso se llevó su tercera vida del juego. Y ahora hay un 2 contra 1 de nuevo. Opti contra Beth y Cecil. Nuevamente, amigos, aquí al lado del cero pasan muchos coches y como que entran, porque el aire se vuelve bastante ventoso y es difícil respirar un poco. Bastante olor a gasolina aquí adentro, combinado con el olor a sudor y un lugar que hay aquí porque hace calor. Querétaro es una ciudad bastante calurosa. Es el Bajío, al final de cuentas, ¿no? Vendría muy bien una lluvia, salvo que las pantallas afuera se mojarían. Pero bueno, por ahora, Octa haciendo un muy buen trabajo en el Shooting One. Cuidado con Ben. Shield Break, eso va a ser suficiente para acabar con este segundo juego del primer set de la gran final de dobles. Si Beth y Cecil ganan este siguiente juego, habrá un bracket reset y tendrán que jugar al menos 3 juegos más para decidir quién se lleva a este torneo, pero nada está escrito todavía. Veremos qué hacen Opti y Aaron. La nueva estrategia que estaban empleando parecía funcionarles muy bien, pero desafortunadamente Aaron se suicidó en su última vida, así que sus planes se fueron completamente al caño y Opti tuvo que hacer un juego. Poder cuñado. Y regresamos a Town City de nuevo. Al parecer es un escenario favorito para todos los equipos de dobles para usar. Las plataformas pueden salvarte, así como perjudicarte en cualquier momento, pero es cuestión de cada equipo ver cómo va a sacar ventaja de eso. Bowser 0%, a Materials Curse, lo lamento, ya siguió su primer daño. Y Bowser, números muy rojos, muy rápido, en 15 segundos luego subieron hasta 100%, y ahora está en números muy, pero muy rojos. En cualquier momento, un buen up smash
on string de Yoshi puede acabar con su vida. Cuidado con ese down y también puede romperte el escudo. Mucho cuidado, Ben. Un matchup contra Bowser siempre es muy riesgoso. Cuidado, ahí se fue la primera vida de Aaron. Pero al ser más riesgoso, Bowser es muy confiable porque es muy pesado. Pero si no sabes lo que estás haciendo, te puede hacer mucho daño. Es muy pesado, así que también te va a aliviar bastante porcentaje si no te aproximas con mucha seguridad. Un buen forward smash cargado puede mandarte a volar hasta el 50%, así que debes de jugar muy cuidadoso. Y ahí, wow, Aaron de nuevo en números muy rojos. Esto es que no parece estar funcionando mucho al equipo azul. Ahí se fue la segunda vida de Aaron y la primera de Octi. Se ven en una total desventaja en este momento, aunque ambos jugadores del equipo rojo están en números bastante rojos también. Pero la desventaja de vida siempre es muy significativa. Mientras ellos conserven sus vidas, un jugador puede descuidar sin perderlas todas, pero su compañero va a tener algunas para robarle. Ahí tenemos la primera vida de Ben, pero ya se fueron tres vidas del equipo azul. Y el equipo rojo está viéndose en una situación bastante sana. Si ganan este juego, tendremos un Bracket Freezer, así que tendremos a ganar 3 juegos más para ver quién se lleva este torneo. Pero mucho cuidado, aunque haya mucha ventaja por parte del equipo rojo en este momento, no podemos contar fuera a Octi y a Aaron. Recordemos que es un personaje que pega muy fuerte y en cualquier momento puede lograr un buen shield break o incluso con un backer acabar con la vida de, en este caso, Cecil, que está en los romances rojos. Pero desafortunadamente, wow, ok, ahí se fue la finalidad de Cecil. Están haciendo muy buen progreso, aunque ahí se fue también la segunda vida de Octi. Y en este momento Aaron está fuera del escenario, logra regresar. Pero con números muy rojos, cuidado, pero ese fue el team kill más doloroso que he visto. ¡Wow! Pero no es suficiente, claro. Octi está en 0%, así que no le va a hacer mucho. Pero tiene 4 vidas que quitar si quiere que esto se quede como está y no lograr el bracket reset para el equipo rojo, lo cual se ve francamente un poquito imposible. El equipo rojo está jugando out of their minds. Aunque Octi puede limpiar 2 veces a Yoshi, eso siempre podría ayudarle y después Yoshi tendría que robarle una vida al box. Pero eso se ve bastante improbable. Aunque Octi logra regresar al escenario, ese up smash no es suficiente para acabar con su vida. Cuidado, pero tendrá que provocar un accidente como ese, que Ben le pegue a Cecil o viceversa, para que eso sea un poquito más a su favor. Así jugaría, digamos, 1.5 jugadores contra 2, si es que el equipo se pega entre ellos, ¿no? Pero no, ese confirm de grab, bueno, de forward throw a up smash por parte de Cecil y Ben va a ser suficiente. Tenemos, señores, un bracket reset. El que gane este set será el campeón de la Aero Saga. Ven. Corto y trabajo. Ok. Ya para lugar, porque ahora sí. Para saber cómo iba, pero estaba jugando. Sí. Perdona. Sí. Muy bien, señores, después del Bracket Reset, ahora tenemos a Cecil y a Ben en Winners. Y como ya lo había predicho, Octi ha cambiado a Bowser y ahora tenemos un equipo de Bowser con un equipo de Yoshi y Flock. Veamos cómo funciona esto. Yo ya he visto este equipo de doble Bowser jugar en el Tech. Y les aseguro, no es bonito cuando te matan Bowser 2 veces o cuando te rompen el escudo y luego está el otro para cargar su Forward Smash y que te acaben en el 30%. No sé qué estés. Sobre todo si estás en el mejor lugar, obvio, en la Final Destination. No siempre es ese que usted ver a tus dos equipos. Bueno, ustedes veremos. Funciona esto. Ben dice si ya poder lidiar con un Bowser mucho bueno de Aaron. Así que veamos cómo funciona el de Octi. Siempre se complementan estos dos jugadores y nunca sabes qué va a suceder. Tanto por parte del equipo como de Octi y Aaron. Así que vamos con esto. Esto es todo, señores. Quien gane los siguientes 3 juegos o quien gane los 3 de 5 será el gran campeón de dobles Aero Saga. Aero fuera del torneo, tanto en singles como en dobles. Solamente Aero ya sabía que iba a suceder. Fue tu decisión vivir esto por más. Nunca nadie gana su saga, ni en 2GG ni en LCA. Querétaro no es la excepción a esta regla de las sagas, a esta maldición de las sagas. Y ahí son las primeras de este
equipo, bueno, por ahora no le está dando muchos frutos al equipo azul en esta combinación de Bowser, pero cuidado porque ahí se fue la primera vida de César. De nuevo, Bowser es un personaje que juega muy fuerte, así que nunca puedes considerarlo fuera del juego enteramente. Aunque ahí Beta acabó con la primera vida de Aron, así que ahora el equipo azul tiene una ventaja de una vida sobre ellos de parte de Ben, que también no se va a regresar, por cierto, apenas el 31% de daño, 80 ahora, pero en ese porcentaje empezando a acercarte fuertemente, puedes hacerle mucho daño y ahora Omni está también en números muy rojos, así que tendrán que jugar con mucho cuidado si quieren adueñarse del juego una vez más y de este set. Y les da la final, claro, aunque ahí se fue la segunda vida de Orti, muy desafortunada ocasión para el equipo azul, pero ahí se fue la primera vida de Ben también. Así que el equipo azul poco a poco despertando, aunque ahora están unos bastante rojos. Este es un gran problema, siempre que se va una vida, se da cuenta de que hay otro jugador en números muy rojos, así que la ventaja es solamente numérica en cuanto a vidas. El porcentaje siempre está en números muy rojos de parte del equipo azul, y puede costarle mucho trabajo regresar. Ahí se fue la segunda vida de Aron, por ejemplo, y el equipo rojo está viéndose bastante sano, Beta apenas un 44%, y se siente también que se van a tener que ya números rojos, cuando el clon de Bowser va a acabar con su vida, claro. Y cuidado, wow, que el Bowser tratando de ir con la hardware, ahí con su arma, no es suficiente, todavía no se va ni la segunda vida de Beta, ni la segunda de Ceci, pero el equipo solo haciendo todo lo posible para acabar con ella, cuando pasa, y dejando sus números rojos, mientras tanto. Omni, cuidado, Omni estaba venciendo muy bien, creo que se mina. Mineda. Anyway, de regreso al juego, Ben ya perdió su segunda vida, lamentablemente se fue a jugar con una carta que tenía que entender, porque es uno de los tíos. Y al tío se le respeta, y Octi con el chip kill desafortunado, ahí se fue la tercera vida de Octi también. Ben y Ceci ganan su cuarto juego consecutivo. Y el primero de este segundo set de Grand Finals después del Racket Reset. Están viéndose muy fuertes, pero nunca puedes disfrutar de todo el día afuera. Veremos cuál será su nuevo personal estrategia. Ok, Octi regresa a Zero Set Samus. Aron al parecer se va a quedar igual, él es un Bowser main, así que sabe muy bien lo que hace. Aunque desafortunadamente, así como Bowser es muy borrador en Zero Set. Hay Team Attack y tienes que tener mucho cuidado con los movimientos que lanzas. En cualquier momento tu compañero puede caer a ese movimiento y perder su vida. Creo que este es el cuarto juego que hemos, en el que hemos ido a Town and City. Todos los juegos han sido en Town and City, ¿verdad? Anyway, al parecer también sí que es el escenario favorito para los hombres. En este momento el equipo rojo es 0%, wow, también es bastante devastador, ok, ya sé si me sirvió bien el porcentaje, pero vaya que estas vidas muy sanas de parte de Milagro, como les han ayudado durante todos los juegos. Cuando Beth, no sé si no ha recibido mucho daño, el equipo azul tiene muchos problemas para lograr cerrar las vidas. Y ahora mismo Beth con sus pequeños strings de daño, pero la obra está recibiendo daño porque antes estaba sumamente sano, así que 1,9% por prácticamente 30 segundos, eso es mucho tiempo, y el equipo azul debe tener mucho cuidado con quién se está escondiendo y quién no, aunque ahora todos los jugadores están en números bastante rojos. Aron ya perdió su primera vida y Octi, un gran accidente, se ha suicidado, un self-destruct muy desafortunado, se fue su primera vida. Y ahora el equipo rojo tiene que estar con dos vidas sobre el equipo azul, pero ahí se fue la primera vida de Cecil y ese upsmash no conecta. La primera vida de Beth sigue intacta y por ahora Beth tiene una vida más que todos los demás, tiene sus tres vidas todavía. El equipo azul va a tener que trabajar con mucho más precisión para querer, si quiere quitarle la primera vida a Beth, pero no estoy así, aunque ese upgrade aunque no va a ser suficiente para quitarle su primera vida a Beth todavía. Y esos forward air strength de parte de Ben y sus down airs van a hacer mucho daño al equipo rojo. Esto se está viendo sumamente doblado desafortunadamente. Y cuidado, ahí se fue la segunda vida de Aron. Opti peleando contra Beth. Y Beth escapando con su side B. Ese side B de Yoshi casi nunca se usa. Pero Opti tratando de hacer lo mejor que puede. Todavía en una segunda vida bastante sana. Y ese down B va a acabar con la
primera vida de Beth finalmente, pero es la primera vida de Beth. Es el gran problema aquí, señores. El equipo azul ya tiene tres vidas nada más. Al igual ahora que Copa, así que la ventaja en vidas ya no está de ningún lado, aunque la ventaja porcentual está definitivamente del lado del equipo rojo. Pero ya están parejos en vidas, amigos. Entonces esa es una muy buena noticia para el equipo azul, que probablemente pueda hacer un gran trabajo con los smashes de Bowser bien cargados. En cualquier momento se le puede clavar la vida al equipo rojo. Ahí se fue la última vida de Aarón, que le va a robar a Octi para regresar al terreno de juego. Ahí se fue la vida de Ben, pero también la de Octi. Aarón tendrá que hacer Sony One ahora, esperando acabar con ellos. Ceci les tengo los dos. Fuera que estuviera jugando me iría contra él, pero Beth va a tratar de proteger a Cecil cuanto pueda, por todo el tiempo que pueda, es que pueda. Así que mucho cuidado Beth, con ese downbeat, porque puede arrojarte el escudo, pero también mucho cuidado, no quieres estar abajo de un Bowser que está en el aire. Te lo dije, Cecil, lo lamento. Ahí se fue, pero también se fue la última vida de Aarón, aunque este es probablemente el juego más enojo que hemos tenido. Beth y Cecil se llevan el segundo juego de este segundo set de la gran final, pero Octi y Aarón Trax cada vez adaptándose más a la situación. Octi regresando a Series of Samus, parece que le funcionó. Y Aarón tratando de lograr algo con el 2v1. Ese micrófono me ha conectado. Pero si se escucha. Vamos. ¿Cómo se ve? No es para alimentarlo. ¿Cómo va? Entonces, ¿por qué lo escucho? O sea, yo lo estoy escuchando, pues. Pero te juro que no se ha escuchado. ¿Es present? Sí, es very present. Pero, ¿no sé? Sí, o sea, aquí incluso se me pega por la idea. Es que aún no se camina en aire. Ya le cambié. Estos ellos venían de los Ursa. Sí, pero cuando los Ursa están en Ursa ya. Bueno, lo lamento amigos, un pequeño problema con el software. Resulta que tanto Cecil como el equipo de Cecil como el equipo de Octi están ahora en Ursa, así que vamos a cambiar esto rápidamente. Tan rápido como Aarón perdió su primer vida, desafortunadamente. Una situación bastante desafortunada, pero ahí se fue la primera vida de Beth también, así que Pitch Shed, equipo azul, están emparejando las cosas un poco más, pero tanto Aarón como Opti ahorita con números bastante rotos, mientras que Cecil está relativamente sano, aunque un downbeat de Bowser siempre va a hacer mucho daño. Mucho cuidado, Cecil, puede romperte el escudo justo ahí. Cecil volando, mientras que Beth se come a Aarón. Y ahí se fue su segunda vida. Esto está sumamente del lado del equipo rojo. Y Aarón desafortunadamente también pegándole a Octi, haciendo su command grab con su side beat. Octi está en números bastante rojos, igual que Cecil. ¡Oh, cuidado! Ahí se fue la segunda vida de Beth. Esto está relativamente parejo en cuanto a vida se trata. Pero ahí se fue la primera vida de Octi también. Y mucho cuidado, Aarón está jugando malabares con él. Este juego está muy raro, señores. Ahí se fue la primera vida de Cecil. La ventaja de vidas no está de ningún lado, aunque la porcentual está del lado del equipo rojo, por supuesto, porque Aarón está en números bastante rojos. Ahí se fue la última vida de Aarón, tendrá que robarle una a Octi. Y ahora estamos 3 vidas contra 2, aunque las 2 vidas del equipo azul relativamente sanas, mientras que Cecil también está sano, así que su segunda vida sigue ahí sin ningún problema. Mucho cuidado, equipo rojo. Querrán aproximarse con mucho cuidado. Ahí se fue la segunda vida de Cecil. Estamos parejos en vidas. Y ahora la ventaja porcentual está también del lado del equipo azul. Cuidado, equipo rojo. Están perdiendo esta ventaja que tenían. Aunque Cecil está todavía en blanco. Ok, ya está en números amarillos. Pero el equipo azul poco a poco regresando a la contienda. ¿Qué hará Aarón? Ok, Beth haciendo sus strings de down air. Octi prácticamente casi mata a Aarón. Mucho cuidado con eso, pero ahí se fue la última vida de Octi también. Y la última vida de Aarón se acabó, señores. Beth y Ceci se llevan esto 6-0. Son los campeones del torneo de dobles en la Aero Saga. Muchas felicidades, equipo. Esta noche hay tacos.